Selectividad, sociales 2, 2012, reserva 1, ejercicio 1, opción B. Te dan unas ecuaciones. Y te dicen razones si el punto de coordenadas 7, 3 pertenece al recinto. Sin hacer dibujo ni nada. ¿Qué hago? Pues tengo que comprobar si el punto cumple las tres inecuaciones. Si las cumple, pertenece al recinto. Y si no, no pertenece. Entonces me cojo 3 por 7 más 4 por 3. 3 por 7 es 21, 4 por 3 es 12, 33. 33 mayor o que 28, pues sí, premio. 5 por 7 más 2 por 3, 35 más 6 es 41. ¿Es 41 menor o igual que 42? Sí, premio. 7 menos 3, 4 es mayor o igual que 0, sí. Premio. Pertenece al recinto. Y luego te dice que hagan el dibujo. Digo, hombre, dime que haga el dibujo y veo si el punto está adentro. No me haga trabajar doble. Pues no. Son así. No te rías que son así. Te hacen trabajar doble. Entonces tú te coges lo de siempre. Esto es un aburrimiento. En cuanto uno no se cumpla ya, no. Si el primero no se cumple, ya no tiene que hacer los demás. Esto es un aburrimiento, esto es siempre igual. Y mayor o igual que 28 menos 3x partido 4. Muy bien. La otra es y menor o igual que 42 menos 5x. Partido 5, digo partido 2. Y la otra es y menor o igual que x. ¿Tú sabes conducir o no? ¿Tú haces algo sin pensar? Se... Yo qué sé, ducharte, algo que se haga sin pensar, lavarse los dientes. Tú hay cosas que estás haciéndole y estás pensando en otra cosa, ¿no? O cuando ya tienes mucha práctica, hay una parte de tu cerebro que lo hace automáticamente. Y no te tienes que preocupar si te sale bien o no, porque siempre la vas a hacer bien. Y con conducir pasa lo mismo. Al principio no sabes, tienes que pensar lo que tienes que hacer, o el freno mano. Que si te tiene que poner cinturón, que si frena, que si le embrague. Cuando ya has conducido mucho no piensas, estás hablando con el de al lado, pues está lo mismo. Cuando hagas 500 estás pensando en otra cosa. Yo estoy pensando en lo que me tengo que bajar para ver. Me va a dar 2 o 3 series para verla y de mientras yo voy haciendo esto, pero yo estoy pensando en otra cosa. Que no es bueno porque te puedes equivocar conduciendo, conduciendo no es bueno. A ver, puedes ir conduciendo, pero tienes que atender, si no, malo. A lo que me refiero es que esto es automático. Una vez que sabes hacerlo ya, te sale siempre. Si equivale 0, 28 entre 4, 7. Si vale 0, me queda 28 menos 3, que igual a 0, 28 partido 3. ¿Cuánto es 28 partido? ¿Cómo? ¡Qué feo! ¡Qué número más feo, por Dios! ¿Quién ha hecho esto? Si equivale 0, me da 42 entre 2, que es 21. Y si vale 0, me da 42 entre 5, que es 8,4. ¿Para qué coges la calculadora ahí, eh?
¿Para qué? Ahí, y ahora igual a x. Yo estoy haciendo este por el igual a x. ¿Qué número cojo? Como veo que llega, me voy a poner 10 por poner algo. Pero vamos, que me da igual. Lo siento mucho, pero yo uso los colores. Que en selectividad te dicen que no puedes usar colores. Le dice, tú eres muy triste, tú que ves blanco y negro como los perros, ¿o qué? No, ¿no? ¿O qué pasa? Fíjate que aquí no pone x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Que ten en cuenta todos los puntos. Pero como yo sé lo que me va a dar. Vamos a ver. Tiene que llegar hasta 21. 21. Aquí lo voy a hacer más ancho. Porque uno tiene que pasar de ahí. Porque yo lo valgo. 0,7. 9,30. ¿Qué parte me vale? Pues yo cojo la original. Vamos a ver. 0,0. 0,0 es 0. ¿Es 0 mayor o igual que 28? No. La parte que me vale es la de arriba. Esta la estoy haciendo porque es distinta a las demás. Es especial. La roja es 0,21, 8,4. ¡Qué pedazo de recta! A ver los que me vale. ¿Es 0, 0 menor o igual que 42? Sí. Entonces me vale la parte de abajo. Y la otra. Pues para dibujar le he cogido el 0, 0, 10, 10. Sería aquí más o menos. Ahora, ¿qué parte me vale? Porque el 0, 0 no me vale para sustituir. ¿Qué punto cojo? Uno que no sea el 0, 0. El 1, 0. El 1, 0 es este. Entonces, ¿es 0 menor o igual que 1? Sí. Entonces este punto entra y la parte que me vale de esta es la de abajo. Y me queda un triangulito precioso. Pero lo que yo no he hecho son los puntos de corte. Amigo. Pues nada, manos a la obra. Vamos a ver, la azul con la roja. 28 menos 3x partido 4 igual a 42 menos 5x partido 2. Me queda 28 menos 3x por 2 igual a 4 por 42 menos 5x. 56 menos 6x. 168 menos 20x y me queda 112 partido 14 8. Menos mal que me queda bonito. X igual a 8 y sería 41. Está el azul con la roja. Te le voy a llamar punto A.
que es el oso 1, que en el dibujo me ha salido clavado. Clavadito. Ahora, la azul con la verde. 28 menos 3x partido 4 igual a x. Me queda 28 menos 3x igual a 4x. 7x igual a 28, x igual a 4. X igual a 4 igual a 4. A ver. ¿Cómo? Igual a x. La sustituya en esta o en esta, en una de las dos. Me da igual. Me va a dar lo mismo. 4, 4. Clavado. Esto es fácil. Y ahora la roja con la verde. La roja con la verde es 42 menos 5x partido 2 igual a x. 42 menos 5x igual a 2x. 42 igual a 7x. X igual a 6 igual a 6. Y una vez que tiene la x, la puede sustituir en cualquiera de las dos. El 6, 6. Y ahora lo mejor de todo. Ahora que tengo esto, yo después, pues me dicen en el apartado B, represento dicho recinto ya de sus vértices. Y ya me dan al final el valor máximo de la función. Borro. Entonces yo pongo los tres puntos. Y me dice que la función que tengo que optimizar es 3x menos 2y más 6. Pues esto sería x, esto sería y. 3 por 8, 24 menos 2, 22. Más 6, 28. 3 por 4, 12. Menos 8, 4 más 6, 10. 3 por 6, 18. 6 más 6, 12. ¿Qué me piden? ¿El máximo o el mínimo? El máximo. Pues el máximo es el oso 1.